Gracias Evelyn por la invitación y eh, buenas tardes con todos. Yo antes de empezar querías, quisiera preguntar eh, si, han, si han escuchado respecto a lo que es el programa La Ruta Exportadora, si tienen conocimiento respecto a este tipo de iniciativa que, que le da Prom Perú al desarrollo de las empresas, sobre todo exportadoras y con potencial exportador. Eh, quisiera saber, por ejemplo, cuántas empresas se encuentran aquí presentes o cuántos emprendedores. Podrían levantar la mano de repente como para un poco salir del almuerzo, que estamos viniendo a 3 de la tarde y es un poco, poco cansado. Y si alguno este, de repente ya ha tenido una trasnoche y lo que han, se, que han quedado tal vez en la mañana y han escuchado las exposiciones, lo importante es sobre todo de dedicarle a lo que es al cuerpo, las emociones, para que uno pueda realizar bien las gestiones o sobre todo el tema empresarial. La ruta, la ruta exportadora es una iniciativa y es un programa en la cual permite mejorar la competitividad de las empresas. Esta competitividad de las empresas porque muchas empresas necesitan fortalecer ciertos tipos de requerimientos para poder ingresar a los mercados internacionales. Ustedes sabrán que para poder realizar una transacción o un comercio internacional hay que cumplir barreras. O, sobre todo, algunos requerimientos o requisitos o certificaciones que te da el mercado internacional. Entonces, eh, en ese sentido, el Estado lo que hace es ayudar a las empresas para que puedan generar una facilitación o puedan llevar sus productos al mercado, a estos mercados internacionales. Y la ruta exportadora responde a eso. La ruta exportadora eh, nace en el año 2012 y en el 2012 eh, nace en la ciudad de Lima con 180 empresas, 180 empresas en la cual van a desarrollar una serie de actividades que le ha permitido luego presentarse de una manera más eficiente en las ruedas de negocios, en las ferias internacionales. Pero en Perú es conocido como un ente promotor de las exportaciones y el turismo y en el caso de las exportaciones lo que realiza son actividades en varios mercados internacionales como ruedas de negocios, ferias internacionales y misiones comerciales. Muchas empresas que desean acompañar, sobre todo a Perú y estar presentes en las ferias internacionales. Pero cuando se encuentran cara a cara con el importador, a veces falta algo que le permita cerrar una negociación. Tal vez eh, los que están acá y nos han acompañado durante todos los miércoles exportador, se realiza una charla de exportando paso a paso. En exportando paso a paso siempre se menciona de que hay dos conocimientos básicos que tienen que tener las empresas exportadoras. Uno son el tema de los psicoterms, que los psicoterms van a permitir saber cuáles son las obligaciones y responsabilidades de cada parte y otro es las partidas arancelarias, porque las partidas arancelarias van a permitir que yo pueda denominar o nombrar a un producto, ya sea un vaso ya sea un papel, ya sea una computadora para que sobre todo los agentes de aduanas puedan registrarlo y sacarlo y pueden nacionalizar la mercadería en destino. Por eso va a ser muy importante, por lo menos estos dos conocimientos básicos. Pero ya cuando se encuentran con el importador, hay que saber escuchar al importador, saber eh, anotar cuáles son sus requerimientos y luego saber cómo generar una gestión para que este producto pueda llegar al mercado internacional. Hay que mejorar los envases, hay que sacar certificaciones, hay que realizar tal vez un registro. Hay que tal vez tener este bien estructurados los costos. Ah, de repente hay que hacer un plan de negocio que me permita llegar a un mercado internacional. Entonces es cuando nace todos los abanicos de los servicios de la ruta exportadora. Eh, cuando se hizo una pequeña encuesta a las, a las personas y a las empresas que conocían de Prom Perú en el lado de las exportaciones, eh, básicamente sus respuestas eran dos, dos actividades que hacía Prom Perú, los miércoles exportador y las ferias internacionales. Pero no, dentro de los miércoles exportadores es una entrada inicial donde ustedes vienen, se informan, algunos toman decisiones para crear una empresa y luego Pro Perú tiene otros programas con otros departamentos. En Pro Perú existe un, un departamento de calidad donde el departamento de calidad lo que van a ver todas aquellas normas, normativas que necesita la empresa cumplir, certificaciones, programas de implementación de calidad. Existe un departamento de comercio sostenible en la cual cuando una empresa desea realizar tal vez una certificación de comercio justo o tal vez una, una implementación de una huella de carbono o de repente promover a un producto de la biodiversidad el departamento va a estar con sus programas para poder apoyarlos. También existe un departamento de facilitación. Cuando las empresas exportadoras o los que ya tienen un, un importador y quieren enviarle mercadería y quieren saber cuánto cuesta el flete internacional, la logística, con qué entidades financieras me puedo contactar, cuáles son los simuladores financieros que yo puedo pedir una, un crédito, entonces existe el departamento de facilitación, sobre todo su programa más famoso, el exportafácil y la logística asistida. Si uno desea fortalecer con margen digital, redes, si desea fortalecer, encontrando planeamiento estratégico, está lo que es el departamento de asesoría empresarial, que justamente este departamento tiene este espacio de lo que es solo miércoles exportador. Si uno desea realizar algún tipo de asistencia técnica en bases de embalajes, imagen corporativa, creación de una página web, eh, hacer un plan de negocio, eh, ver su índice de competitividad, está el departamento de programas y proyectos, en la cual este, yo vengo trabajando ahí. Y si uno de repente tiene… Eh, algún tipo de empresa que se encuentra en, en el interior del país o en las regiones, existe el, de, el Departamento de Desarrollo Regional, en la cual conjuntamente con seis oficinas macroregionales que se ubican en Piura, en Chiclayo, en Huancayo, en Arequipa, en Cusco y en Iquitos, van a atender a las empresas exportadoras o potenciales exportadoras con lo, todo el abanico de servicios que se viene realizando. Entonces, la ruta exportadora es esta fase de lo que sería como el miércoles exportador aquí, la feria internacional, todo el abanico de actividades que puede la empresa ser atendida y mejorar su competitividad para poder atender. Ahora, una de las importancia que se le hizo a las empresas es que las empresas tengan que tener bien enfocado cuál va a ser el giro del negocio. En la ruta exportadora hemos podido evidenciar muchas empresas que son multinegocios. Acuérdense del dicho, ¿no? este, si hay mucha vaca por caprietas, si hay muchas actividades de negocio no vas a atender a nadie. Y eso muy, a veces también es, puede ser una debilidad y tremenda. Es muy importante especializarse en el rubro del negocio que uno desee. Si uno desea ser, por ejemplo, una empresa de servicios, que también atendemos a las empresas de software, videojuegos, ellos van a realizar una tarea y unas actividades en base a este tipo de servicios. Si uno quiere ser de la industria de la vestimenta, hacer confecciones de alpaca o confecciones de algodón o artículos de artesanía, van a ser diferentes las actividades que van a realizar sino que ese sector agroindustrial, que puede ser alimentos frescos o procesados, o puede ser la biodiversidad, también va a ser su trato diferencial. Pero que una empresa se, que ponga y se enfrente a un importador que puede atender todos los tipos de productos, eso va a ser imposible, porque también el importador va a investigar a la empresa. Entonces los canales de comercialización muchas veces utilizan a las cámaras de comercio de los países para poder saber qué realmente esta empresa está vendiendo. Y la ruta exportadora ha sido como un trampolín para que muchas empresas puedan darse a conocer con los importadores. A nosotros nos llegan a veces información de importadores en la cual nos dice si esta empresa está trabajando con nosotros. Y nosotros tenemos que responder si está trabajando o qué tipo de nivel está trabajando. ¿Por qué? Porque la empresa, acuérdense que en el mercado internacional no solamente representa a su propia empresa, sino va a representar a una serie de empresas que también están elaborando el mismo producto. Y la idea es de que se genere una buena promoción que en ese sentido la ruta exportadora para que las empresas generen una eficiente promoción sale lo que es la ruta exportadora con sus 24 primeros servicios en el año 2012. En 2012 que en el año 2011 se investigó a 700 empresas y se pidió cuáles eran los servicios que requerían estas 700 empresas realizan el nacimiento de 24 servicios que va desde un curso de comercio exterior hasta una tienda multimarca, que sería colocar un centro de distribución en el mercado en destino, donde muchas empresas pueden colocar su mercadería y pueden vender directamente. Entonces, son servicios que van en función de las fases. Dentro de este proceso de internacionalización que pueda tener cada una de las empresas. Estos son los 24 servicios que uno puede también ingresar a través de la página de CISEX de PROMPERÚ. Puede uno revisar la serie de servicios que tiene cada uno. Y en base a cada, a, a cada ello uno puede este, ver cuáles son los objetivos, cuáles son las fases, eh, qué me permite mejorar este servicio. Lo que estamos haciendo nosotros ahora en Prom Perú es canalizando con otras instituciones para que se pueda mejorar tal vez otro servicio que no podemos atender nosotros porque no nos compete, pero sí derivar a la empresa para que pueda ser atendida en otras instituciones o ministerios. Entonces la ruta exportadora en ese sentido va creciendo. Hasta el día de hoy tenemos alrededor de unos 68 servicios que van haciendo con esta dinámica de las empresas. Porque tenemos un instrumento muy importante que incluso ha sido instrumento eh, reconocido por la Cepal, instrumento en la cual este, otros, otras agencias de comercio de, o de promoción de comercio de otros países lo, lo utilizan y, y lo analizan, que es nuestro instrumento llamado el test exportador. <coughs> Este test exportador va a ser vital para nosotros como institución porque permite eh, poder dar una mejor atención a la empresa y poder ubicarlo en una serie de servicios que esta pueda llevar. El test exportador se va a entender como un triaje que la empresa va a tener que pasar teniendo ciertos requisitos. Por ejemplo, se le va a medir su conocimiento de gestión que tiene la empresa, conocimiento de planeamiento, conocimiento de mercados. Eh, si tiene una estru estructura de costos, si ha manejado algún tipo de crédito financiero y si ha exportado. Y eso le ha permitido saltar una serie de servicios. A un inicio, y les comento, se creía, muchas empresas y otras instituciones creían que la ruta exportadora era como una malla curricular que una empresa tenía que pasar desde, desde el primer servicio hasta el servicio final. Y eso no es así. La ruta exportadora va naciendo en función de cada, cada empresa, que es lo que requiere. Si una empresa tiene imagen corporativa y fácil le falta mejorar su página web al idioma respectivo donde desea promocionarse, en la ruta de portadora lo que se va a hacer es desarrollar la página web. Pero como no podemos trabajar eh, solamente con lo que le hicimos a la empresa, la empresa tiene que comprometerse en entregarle la información entregarle fotos adecuadas, entregarle el texto de en inglés este, que quiere promocionar y coordinar bastante con el proveedor o con el consultor que se le va a entregar. Entonces ha sido una experiencia importante porque muchas empresas a veces no se daban el tiempo y, un, y una debilidad que se ha visto en muchas empresas que participan es el tema de la planificación o que quieren acumular todo, o quieren llevar todo, pero al final este, no se priorizan ni, ni especializan en algo. Es por eso que la ruta exportadora, en ese sentido, va mutando a unas rutas exportadoras especializadas o ruta exportadora por mercado. Y esto les digo porque es en ustedes que son el sector empresarial en la cual va a permitir que la ruta exportadora o ustedes mismos como empresas mejoren los servicios. Acuérdense que la ruta exportadora es una, un instrumento una, vivo que va mejorando. Los demás servicios que ya no se dan se van transfiriendo a los gremios privados, universidades pero Perú tiene convenio con varias entidades tanto estatales y privadas en la cual se va entregando estas metodologías para que de esa manera se pueda atender otros servicios o otros servicios que se van identificando como por ejemplo existe un programa de NSF para las empresas de manufactura que quieren exportar este equipamiento de alimentos entonces es un programa caro que, en el cual se necesita solamente una certificación para que las empresas puedan llegar al mercado internacional o programas como huella carbón o programas de repente como este comercio de comercio justo, entonces va a haber cierto tipo de iniciativas de las empresas que se tienen que desarrollar. Por eso eh, eh, tenemos esta frase de la ruta exportadora: piensa en grande y empieza a exportar. Y para eso eh, también comentarles que todos los domingos a las 4 de la tarde en el canal, de, en el canal nacional eh, se, se lleva lo que es el programa de La Ruta Exportadora, donde se menciona 33 casos de empresas y, y sobre todo. ¿Cómo estas empresas han podido identificar mercados con el apoyo de PROM perú ¿Cómo han logrado ingresar a estos mercados internacionales? Y muchos de ellos se van a dar cuenta de que su principal factor común es el tema de una planeación estratégica y una decisión de poder exportar y tener un producto con valor agrega agregado. Eso va a ser muy importante, sobre todo empresas en la cual han sabido de que tener herramientas como certificaciones, eh, tener a un personal para que se pueda encargar lo que es las exportaciones, ha permitido que esta empresa pueda llegar a los mercados internacionales. En PROMPERU los requisitos para postular eh, son sencillos, igual no somos tan estrictos como en otros, en otros programas, pero lo único que pedimos de que la empresa tenga de año, de año, un año formado, con RUC activo, eh, que tenga el test exportador, y que tenga un valor no menor a 150 mil soles de ventas. Esto va a ser porque, acuérdense de que si bien es cierto en Perú entrega un servicio, la empresa tiene que tener una pequeña caja o capital para que pueda eh, desarrollar las fotos profesionales, pagar lo que es el, el hosting o lo que es, por ejemplo, este, el dominio, eh, contratar un personal tal vez para que pueda darle seguimiento a la implementación de calidad que se va llevando dentro de la empresa. Entonces, son cosas que en realidad la empresa lo va a utilizar para, para ellas mismas y que va a permitir a nosotros que se dé una sostenibilidad con las empresas. Hasta este momento tenemos alrededor de 2.700 empresas a nivel nacional que están en la ruta exportadora. De las 2.700, 550 son exportadoras, o sea, han logrado exportar. Las otras restantes, que serían como unas 2.200, eh, son potenciales exportadores. Pero acuérdense de que a nosotros nos interesa que lo, estas empresas puedan llegar al mercado internacional. Teniendo oportunidades, incluso dentro de Pompeyú, las ruedas de negocio, las ferias internacionales. Y la pregunta era, ¿qué faltó para que la empresa pueda concretar esa negociación? Tengo de repente capacidad de producción, tengo certificaciones, tengo este, una buena página web, tengo un buen personal, pero ¿qué faltó en la cual permita que la empresa pueda conectar con este importador? Lo que han estado hoy día en la, en la mañana, en la segunda conferencia creo que ya tienen un poco resuelta esta, esta pregunta qué es lo que falta en las empresas para que puedan para que puedan conectar y luego de la presentación de la presentación que estoy dando se van a dar cuenta de otra respuesta muy importante entre de los negocios que ya hay países como o empresarios como en en Chile, Argentina, en España, en México, en la cual utilizan este tipo de mecanismos que permiten conectar con el empresario, porque no solamente basta con tener un buen producto, tener buenos costos, con tener este, certificaciones, si al momento de una feria internacional no contacto y no, y no concreto, no basta tampoco con pedir la lista de importadores, que es algo muy común que piden en Perú, a los consejeros comerciales le bombardean con muchos correos en la cual este, piden compradores que tienen mucho producto, pero si no se sabe conectar con el cliente, y, y, al, y colocarte un tema, por ejemplo, de, de una negociación más asertiva, eh, no se va a poder concretar lo que es la venta. Por eso las 550 empresas que están dentro de la ruta han entendido esta, esta, esta importancia y realizan un, una actividad dentro de la ruta exportadora que es el coaching exportador o el coaching empresarial, en la cual les permite llegar con negociaciones más efectivas en el mercado internacional. Es algo que se está encontrando en las empresas y que se está cambiando eh, podemos decirle como el chip en las cabezas de los empresarios para ser buen, mejores gestores. Luego de ahí, lo que pueda acompañar Prom Perú va a ser muy importante. Acuérdense que Prom Perú le puede dar un programa de innovación, puede utilizar la metodología de Design Thinking, que es la, la más utilizada, puede hacer una metodología de planes de negocio con lo que tienen los alemanes, la metodología CF, puede traerte a la, a la certificadora de NSF, a las certificadoras de ISO, etc. Te puede traer muchas cosas, pero si el empresario no tiene una buena decisión, no tiene sobre todo un factor que le permita ser asertivo en sus negociaciones, se va a quedar las negociaciones a medias, y que es lo que ha pasado en muchas de las empresas internacionales. Por eso, la ruta exportadora lo que busca es darle ciertas, ciertas herramientas a las empresas para que puedan concretar sus exportaciones. Una de las herramientas que la empresa puede irse rápidamente... Eh, con un análisis, con un análisis de, su, de su diagnóstico empresarial, es a través del test exportador. Como ya le decía, el test exportador, uno ingresa a la página web de Prom Perú, únicamente tiene que tener un RUC, se registra en el test exportador y le va a salir una serie de reportes. He querido colocar esta pantalla de acá, porque este es el reporte que, me, que se me ve de mi punto de vista para mí. O sea, ustedes van a realizar lo que es el test exportador. Van a contestar una serie de preguntas y en el test exportador, por ejemplo, si tengo un plan estratégico, si tengo un plan de negocios, si tengo una estructura de costos, si he tenido o tengo la estructura de precios de exportación. La empresa puede decir que tiene muchas cosas. La empresa puede decir que sabe bastante. La empresa puede tener una serie de certificaciones, títulos profesionales, o no puede tenerlo, puede saber muchas cosas. Pero si la empresa no es est estratégica o no coloca bien su diversificación de productos a unos mercados distintos, eh, no se le va a poder acompañar de una manera más efectiva con sus actividades de, de ruta exportadora. He puesto que he colocado esto porque, por ejemplo, es el análisis de una empresa en la cual hace su test exportador, ha hecho su test exportador desde el año 2011. Por ejemplo, ha estado incrementando lo que es en, en gestión exportadora. Podemos decir que la empresa ha seguido aumentando y si se dan cuenta en función de las ventas también ha, sido, ha ido incrementando. Hasta 2015, porque tengo el, el, lo que es el análisis, hasta julio de 2015 ha estado exportando esta cantidad. Pero que nos permite a nosotros evaluar su gestión, evaluar sus exportaciones realizadas, eh, clasificarlos en interesados, en proceso o exportador sostenible, evaluar sus mercados? Abajo están los mercados a donde está exportando esta empresa, evaluar sus partidas arancelarias, qué tipo de partidas arancelarias está utilizando, si son partidas arancelarias que es no son de repente como vender productos frescos, sino de repente procesados, o tienen un factor de innovación o una capacidad de innovación muy importante. Entonces, eso nos permite a nosotros analizar para poder saber qué podemos ayudar a la empresa. Pero imagínense, cuando una empresa no realiza una exportación, se aparece eh, lo que son las columnas verdes en blanco, solamente me aparece lo que es el, la línea roja, pero también voy evaluando cómo es su nivel de conocimientos y qué le falta y se, coloca los, se lo colocan las ruedas de negocios, negocios que existen aquí, ya sea en Lima o en las macroregiones, o de repente algunas misiones comerciales que se van realizando. Y luego se va a medir si ha logrado hacer la venta o no ha logrado hacer la venta. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante, y yo les digo, ¿no? por ejemplo, si va, manda una empresa a una rueda de negocios, teniendo toda la batería de la ruta exportadora y no concreta la venta, al siguiente año, teniendo una empresa que sí tiene un buen producto, debería yo apoyarle a esa, a esa empresa porque va a ser más exertivo que la otra. Entonces, la ruta exportadora tiene que ver este, qué tipo de servicio le faltó, o si se contacta con otra institución, o si se va con otro ministerio para que la empresa pueda fortalecer ciertos aspectos. Por eso, el test exportador para nosotros va a ser muy importante y nos va a permitir tener un abanico de servicios, de servicios diferenciados. Hoy en día, este. Es como le decía, iniciamos en el 2012 con 24 servicios y el 2015 tenemos 68 servicios. Pero de esos 68 servicios hay como unos 15 servicios que ya le hemos delegado al mercado privado, al sector privado, para que ellos lo puedan este, gestionar y nosotros solamente enfocarnos nada más con los servicios en la cual las empresas necesitan, porque en los demás países, las empresas se están mejorando, se están siendo más competitivas. Mientras nosotros estamos haciendo planificaciones, ellos están haciendo control de riesgos este, con los eh, la crisis que se está presentando. Están yendo a un tema de encadenamiento productivo, están siendo innovadores. Entonces, va a ser muy importante que la empresa se pueda despertar y, y adelantar y poder hacer todo tipo de innovaciones que se colocan. Yo siempre les comento cuando vengo a la miércoles portador de que si hay ino empresas innovadoras en la cual generan nuevos negocios. Desde la empresa que hizo, por ejemplo, prenda de alpaca para mascotas, desde que la empresa empezó a hacer, por ejemplo, zumos o ciertos productos nutricionales con lo que es la, la maíz morado, o empresas que empiezan a realizar, por ejemplo, tipo de softwares o aplicativos. Entonces, hay un tema de innovación que en la cual la empresa siento de que debería atreverse. Y debería sobre todo apostar eh, por el lado de las universidades o, o instituciones en la cual desarrolla ciertos instrumentos en la cual le permite mejorar su innovación. Y estamos en este momento, por ejemplo, viendo todo el tema de programas de innovación que lo está realizando PROBUS o otros tipos de, de ministerios, pero va a ser muy importante que la empresa entregue sus factores de innovadores y que pueda salir de un emprendedor a una empresa ya en gestión. Acuérdense que el Prom Perú trabaja con empresas que ya tienen un negocio establecido. Prom Perú no trabaja con emprendedores ni con startups. Prom Perú trabaja con empresas que ya tienen una, un negocio establecido, que ya tienen una contabilidad ya establecida y que pueden ir a una, una feria internacional para promover una serie de productos. Entonces va a ser muy importante eso quedar en claro. Y hay otras instituciones en las cuales sí si le permite este, tener startups, permite ser emprendedores y que luego pasan a Prom Perú para que puedan llegar a los mercados internacionales. A estos cuatro tipos de servicios le dan orientación de información de mercados, le dan asistencia empresarial, le dan capacitaciones o le dan algunas actividades de promoción. Por eso va a ser muy importante la empresa en la cual quiera pertenecer a Prom Perú y a la ruta exportadora, tener en claro que lo que vamos a analizar es qué tipo de producto tiene, si este producto o servicio tiene una demanda, si ellos tienen una oferta si ellos tienen una capacidad de poder asociarse con otras empresas, porque va a ser muy importante la capacidad de oferta que puede tener esta empresa, eh, si la empresa conoce instituciones. Cuando yo siempre menciono el tema de instituciones, es de que si la empresa conoce qué instituciones, tanto públicas y privadas, existen que le pueda apoyar a la empresa o le pueda ayudar a la empresa que pueda promover sus productos. Eso va a ser vital, porque si una empresa no conoce sus instituciones, se va a quedar simplemente aislada. Instituciones como cámaras de comercio, por ejemplo, yo quiero ir al mercado alemán, entonces existe la Cámara de Comercio este, Peruana Alemana, voy a la Cámara de Comercio, tengo una serie de ferias internacionales que ellos realizan. Si voy a la Cámara Peruana China, si voy a la Cámara de Comercio, por ejemplo, de, de Lima, ¿qué tipo de actividades hay? voy a la Asociación de Exportadores, Sociedad Nacional de Industrias, voy al Ministerio de Agricultura con su programa de agroideas, voy al Ministerio de Trabajo, su Dirección de Promoción y Empleo para ver los tema de bonos, voy a la Dirección Nacional de Artesanía con sus eventos que tiene. Entonces, va a ser muy importante el conocimiento de instituciones en la cual la empresa pueda tocarlos. ¿no? Eso va a ser este, importante que las empresas sepan, sepan buscar esa información. ¿no? ¿Tienen, ¿Tienen una una pregunta? ¿Usted tiene información? Gracias. Tengo información de mercado que ustedes proporcionan de Canadá. Pero si quiero profundizar ese análisis para el, lo que yo busco, ¿dónde me puedo acercar a la yeah. yeah. Puede acercarse acá a los módulos de atención al exportador. Los módulos de atención al exportador y le derivan con la subdirección de inteligencia prospectiva comercial. Porque incluso... Por eso decía, le decía la importancia de conocer las, las instituciones. Si yo veo en la carta de servicio que tiene PROMPERÚ, hay un servicio en la cual me hacen un, un servicio de inteligencia de mercado. A mí como empresa, si yo quiero un, un servicio de inteligencia de mercado, yo puedo acercarme a lo que es el PROMPERÚ y dependiendo del servicio de inteligencia de mercado, hay una carta de servicio que se, si puede tener un costo o es costo gratuito. Yo pues lo recomendaba de que a través de las plataformas, para que tengan la conexión con la, el departamento de inteligencia. Disculpe, ¿y hay alguna forma de acercarme a la embajada o alguna embajada? Porque ahí tienen el área de comercial. Ya, las embajadas tienen una, una, un área que es este, de sus su agentes comerciales. Y uno simplemente va a la embajada y pide una audiencia de que quiero conversar con el área de agencia comercial y luego le van a agendar y le van a decir qué tipo de, de información desea, a dónde quiere irse. Por eso yo le mencionaba las cámaras, porque las cámaras sí tienen ese servicio más rápido y que me puede contactar con la embajada. Por ejemplo, les comento el caso de cinco empresas arequipeñas, se acercaron a la Cámara de Alemana, participaron en un programa llamado Globus, que lo financia el gobierno alemán, y por medio de ese canal se están yendo ahora en febrero al mercado alemán. Pero yo le decía, por eso la importancia de las institucionalidades ahí. Puede también ir a la embajada y ahí existe el agregado comercial de la embajada y puede solicitar una, una audiencia. Sí, debería. Sí, de la Cámara de Comercio de, de, de Canadá también. Es cuestión, como les decía, por eso de, de, de informarse en función de las instituciones que uno, que uno obtiene. Y para continuar con un, una última variable que es importante que medimos es el valor agregado que pueda tener el producto. Eso va a ser muy importante, sobre todo con el valor agregado diferenciador, para que pueda ser una buena participación en, en el proceso de, de las exportaciones. Lo que ustedes ven aquí es simplemente de todos los servicios que se está dando por nivel de empresa. Quiere decir, si el test exportador me sale una empresa interesada en exportar, una empresa que tiene un producto que puede llevarse al mercado internacional, pero no tiene tal vez eh, la experiencia en los mercados internacionales o ofertar su producto, entonces Perú les ayuda con los cinco primeros servicios. Unos, un sistema de calidad que se llama las 5 S, la imagen corporativa de la empresa, eh, la página web de la empresa, un plan de negocio para que pueda dedicarse a un mercado específico y, bueno, los conocimientos de comercio exterior, sobre todo el curso de inducción o comercio exterior, es porque cuando la empresa prepara un pequeño pequeño personal dentro de la empresa, que ellos se encarguen de todo lo que es eh, la área de, área de comercialización internacional, las exportaciones, entonces va a ser muy importante esto. Por ejemplo, este curso de comercio exterior ya fue derivado a las universidades a los gremios en la cual ellos lo están dando a ah, de comercio social de industria la universidad wiener la utp la este la ricardo palma eh, hay muchas universidades en la cual por ejemplo perú ha hecho convenios y en la cual dictan este curso de inducción simplemente uno se acerca a las universidades y quiere saber las fechas entonces, lo que pasa luego de ello es que estos gremios o universidades nos entregan las empresas y nosotros empezamos a trabajar con una serie de servicios. Ese es en el caso de un tipo de empresa que quiere mejorar su nivel de competitividad. Pero en el 2014 se empezó a realizar lo que son las rutas exportadoras especializadas, que son rutas exportadoras por sector. Eh, en estos momentos tenemos la ruta exportadora de café especial, Sucede que existe un buen grupo de empresas a nivel nacional en la cual desarrollan un tipo de café con una cantidad este, importante de, de, denominada como especial, y en la cual se le genera una serie de servicios diferenciadores para que ellas puedan presentarse de una manera más eficiente en una rueda de negocios. Lo mismo con las empresas de olivo, que están tanto en Tacna y en Arequipa, que también se desarrolla un programa. Las empresas de Junín eh, y Pasco para una ruta de Maca. Las empresas de Gourmet para lo que es en Lima de trucha lo que es en Puno, lado de alpaca con Arequipa, Puno y Junín, de algodón con Lima, artículos regalos con Piura, Cusco, eh, Puno, este Ayacucho, Lima, Junín, eh, equipamiento de alimento con lo que es todo Lima Norte y Lima Sur, igual metal mecánico Lima Norte y Sur y eh, Junín, plásticos todo lo que es Lima, ruta de acabados también todo lo que es Lima y el software y, y franquicias tanto Lima, Arequipa, Tacna y Trujillo y Chiclayo, entonces. Va a ser muy importante, por ejemplo, estas rutas especializadas que se van desarrollando. ¿no? Y también desarrollamos la ruta producto por mercado, porque también hemos encontrado empresas que ya tienen a un comprador internacional, pero le falta llegar a los mercados internacionales. Es muy diferente a los demás, porque en este caso son empresas que ya tienen un comprador, ya tienen una carta de pedido, una carta de intención, una orden de compra y simplemente lo que hacemos es conectarlos con los operadores o con otras agencias o con los consejeros o lo, el abanico de servicio que tiene para poder llegar al mercado internacional. Entonces, también va a ser importante este tipo de, de rutas exportadoras a empresas que van a ya a comercializar. Eh, quería un poco compartir con usted eh, lo que ha sido el desempeño de la ruta exportadora por ejemplo, algo muy importante, que en el 2012 empezamos con 414 productos denominadas partidas arancelarias. Y en el 2015 se ha promocionado 1.056 partidas arancelarias. Entonces, eso ha sido importante para nosotros en la inserción de empresas de la ruta exportadora. Las empresas exportadoras en el 2012 fueron 104, de las 700, 104 exportaron. Ahora, de las 1.725, 533 han exportado. Por eso, en realidad, eh, va a depender mucho de las empresas para que puedan ellas llegar a los mercados internacionales y concretar negocios porque no solamente existen eh, Prom Perú que realiza ferias, sino o redes, sino también otra serie de instituciones, cámaras, gremios que trama, pero la empresa tiene que luego eh, contratar al auditor para que le pueda dar la, la certificación. Entonces, va a ser importante sobre todo por eso le decía el aspecto que la empresa puede invertir. PromPeru sobre todo va a invertir en darle toda la metodología y acompañarlo con capacitadores y consultores para que pueda tener la implementación, pero ya va a quedar en la empresa para que pueda tener la certificación. Los programas de planes de negocio también, este PromPeru les entrega la metodología, les desarrolla con consultores y con asesores para que puedan tener un plan de negocio, pero va a depender de la empresa cómo va a implementar este plan de negocio y sobre todo su plan de actividades, eso va a ser importante. El programa de acceso a mercados, que va a ser un programa que la empresa que ya tiene una orden de servicio o que tiene una carta de intención o que ya va a exportar al mercado de Estados Unidos, en PromPerú desarrollan su, su registro de FDA. Eh, hay, una, hay un módulo que les enseña cuáles son las oportunidades comerciales de fresco y procesados. Eh, realizan una consultoría de requisitos, su certificado de FDA tiene su etiquetado, empaque y su etiquetado empaquetado y luego hace su venta internacional a través de la ventanía única. Por eso le decía el requisito que tenga la, la carta de intención de compra o la, o, la orden, o la orden de compra para que se pueda utilizar la ventanía única. ¿no? Imagen corporativa, los programas de empaques y embalajes, los marketing internacional y estos son los nuevos servicios que se están brindando ya en 2006: la gestión de inocuidad alimentaria, la buena práctica de comercio justo que va, vamos a entrar con el sector agroindustrial, confecciones. Los programas de gestión sostenible, sobre todo porque es un, un, unas prácticas que ya está pidiendo el mercado internacional para que las empresas puedan asegurar la gestión sostenible, el tema del impacto, acuérdense de las instituciones que están ahora al tanto con ello. Y la huella de carbono también, es otro programa importante en el la cual las empresas van a, Poder medir su huella de carbono y pueden ser más atractivas para los mercados internacionales. Y el exporta fácil, el importa fácil que desarrollamos conjunto con Serpos y Sunat, eh, va a ser importante para que se puedan llegar sus mercaderías en los mercados internacionales. Este es el último programa que estamos desarrollando con las empresas que tienen una orden de compra, que es el programa de coaching exportador, en la cual se desarrolla no solamente a nivel de gestión, sino se implementa con un gestor comercial para que puedan atender la orden de pedido que se tiene en el mercado internacional. Acuérdense que a nuestra medición de nosotros es cuántas empresas nuevas que no exportan se convirtieron en exportadores, cuántas empresas siguen siendo exportadores y cuántas empresas están llegando a cuántos mercados internacionales es, y cuántas empresas tienen una mejor tesis exportador o potencial exportador. Son otros indicadores que nos piden a nosotros. Por eso, de que yo diga que tenemos 2.700 empresas exportadoras y que 500 solamente exportan, no es que sea un bonito indicador. La restante tienen que ver los mecanismos de cómo exportar, teniendo oportunidades comerciales y a veces no lo logran. ¿No? Y este, no dejen de, 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 de ver en el canal, en el canal de televisión nacional este, a las 4 de la tarde lo que son los videos de Exportando Perú, la ruta exportadora. Y también están en la página de YouTube, ustedes pueden buscarlo y pueden tener acceso a los 39 casos de éxito en la cual pueden saber cómo estas empresas han llegado a los mercados internacionales, qué es lo que han hecho, con quién se han aliado, qué tipo de productos han llevado. Y eso va a ser muy importante porque nos va a permitir a nosotros saber este, cuál sería la ruta de cada uno de ellos y cómo puede llegar al mercado internacional. ¿no? Este, bueno, ahí lo dejo, los casos de éxito, porque ya, Evelyn, estamos contra la hora. Y nuevamente agradecerles. Eh, yo creo que para el 2016 nos vamos a encontrar y espero de que… Puedan, este ya convertirse en una, una, una empresa para que puedan participar en la ruta exportadora. Nosotros ahí, sobre todo, eh, con los brazos abiertos para que ustedes puedan estar trabajando con, con nosotros. Y cualquier cosa, eh, mi correo es de Paredes. No sé si puedo, si me deja todavía Evelyn colocarlo. De paredes, arroba, promperú. No, en el caso de tengan alguna empresa y desean ustedes participar en la ruta exportadora pueden escribirme a este correo, yo les puedo guiar de ahí y podemos tal vez con la, el equipo que trabaja para un Perú hacer una reunión y, y tener cualquier tipo de, absorber cualquier tipo de consulta que tengan ustedes. Bueno, conmigo este, muchas gracias y espero que nos podamos encontrar en una próxima ocasión. Hasta luego.